hacer nuestro jabón, pero en esta ocasión no nos la vamos a quebrar tanto. Y lo voy a hacer diferente. Lo voy a hacer con este jabón Roma que yo ya tengo aquí en escamas. Y son 3 litros de agua hirviendo. Pues el procedimiento, pues es el que siempre hacemos todos. Y es que voy a vaciar las escamas y las voy a revolver, a revolver, a revolver, hasta que se disuelva. Es una barra de 400 gramos. Y pues así les voy a hacer. Si ustedes quieren una receta más detallada, les voy a dejar aquí como video sugerido. Una receta que yo hice, seguí muchos tutoriales, no es una receta mía. Bueno, pues sí, podría decir que sí, porque yo vi muchas recetas, como unos 20 videos, y de ahí fui tomando poco a poco lo que creí yo que podía hacer, pues para mejorar la receta. Y sí me gustó, sí sirvió, pero no me gustó que con el paso de los días se hizo como la consistencia, no babosa, pero ¿cómo les diré? Como de una pomada. No sé, ahorita en una actualización se los enseño. Y pues yo lo quiero mejorar porque, como les había dicho, pues quiero ver si se puede vender. Si no se puede vender, pues ni modo. Lo que noto es que se disuelve más rápido el Roma que el Sote. Y aparte, algo que me gustó mucho de este jabón Roma es que la barra huele delicioso a cítrico. En esta ocasión, a diferencia de la receta pasada, no le voy a poner limón, ni voy a hacer tanto iris. Tampoco le voy a poner colorante porque no tengo. Y pues yo ya necesito hacer el jabón, porque pues a mi mamá ya se le terminó y va a venir mañana. Así que como nada más es un jabón para nosotros, pues si agarra este color blanquito, este amarillito, pues está bien. Y aparte quiero pensar que no se va a pintar porque los demás productos no tienen color. Déjenle echarle lo que resta del botecito. Y por eso no se los voy a poner en un blog en un video aparte, sino como parte de este blog. Así que yo lo voy a seguir moviendo, pues para no marearlas. Pero algo que yo también puedo notar a diferencia del Sote, obviamente ya sabemos que los hace la fábrica de la Corona, así que alguna similitud deben de tener, pero es que hace mucha espuma, si lo pueden notar, creo que hace más espuma que el Sote. Así que lo voy a seguir moviendo y ahorita regreso. Y bueno, la verdad es que prácticamente esto se desbarató solito, el agua está hirviendo y ahora le voy a echar la bolsa completa de Roma. Total, si no me sale, si la riego, pues es jabón, así que lo usaré para lavar otras cosas. Pero en la receta pasada, ¿se acuerdan que usamos solamente una tacita de jabón para ropa? Y el Roma es para ropa y es para trastes. Así que quiero pensar que eso me va a ayudar, porque yo lo quiero espeso, lo quiero como gelatinoso, vamos. Obviamente, pues si uno es químico, pues ya le sabe estas cosas y le echa y todo. Pero miren, ya se perdió ese color amarillo, que la verdad a mí sí me gustaba. Y vamos a ver qué color agarra. No sé si porque el agua está caliente se está disminuyendo, pero esto ya se espesó y eso era lo que yo quería. En realidad a mí me costó 15 pesos el jabón Roma de pasta, lo compré en el 3B. Me costó 25 pesos el kilo de jabón Roma, que vendrían siendo 40. Y el tercer ingrediente que le voy a poner es este, que es un litro de Roma líquido, que este me costó 35 pesos. Así que sería un total de 75 pesos. ¿Por qué le voy a poner este? Aunque este yo ya le leí atrás y este
Pues dice detergente líquido multiusos, pero en la tapita no trae los trastes. Acá tampoco trae los trastes. Dice que es para el baño y la cocina y la ropa, pero de todos modos, pues los ingredientes son los mismos porque yo antes de hacerlo, pues me aseguré, los leí. Digo, no me vaya yo a envenenar. Miren, agarró un color bien bonito. ¿Y por qué le puse el líquido? Ya es demasiado, demasiado jabón, pero ¿por qué le puse el líquido? Porque quiero que agarre esa consistencia y es como si le estuviera yo poniendo el salvo, ¿verdad? Miren. Voy a dejarlo que se enfríe. Lástima que yo ya calenté mi agua, pero lo voy a dejar que se enfríe y no le voy a poner agua. La verdad es que no sé si ponerle vinagre y no sé si ponerle sal, porque siento que eso es, el vinagre corta la espuma y lo que yo necesito en los trastes es espuma y pues la sal lo hace súper espeso. Así que yo solamente le voy a poner una tapita porque yo la verdad es que no le pondría, pero pues me estuvieron diciendo que el vinagre lo que hace es que elimina los hongos que se pudieran formar dentro, es como un conservador. Así que yo solamente le voy a poner una tapita porque no me interesa que, espérenme porque estoy con una mano, no me interesa que sea sacar 20 litros. Lo que yo quiero es experimentar y que me quede bien. Y entonces yo le voy a poner nada más media cucharadita de estas chiquititas de bebé de sal. Es lo único que le voy a poner. La vez pasada le puse una taza y una taza y siento que ahí la regué. Aquí ya se hizo súper espeso, pero lo voy a dejar enfriar. Miren, si pueden ver. La verdad es que a mí así ya me gustó. Yo creo que si no cambia de color, pues yo creo que así la voy a dejar. Porque si no cambia, perdón, si no se hace muy así, muy, pues sí, como muy piedra, yo creo que así lo voy a dejar porque pues es jabón para trastes y pues yo para qué quiero 20 litros. No sea que por ponerle demasiada agua, pues pierda su efectividad. Si nos gastamos, entonces quedamos que nos gastamos 25, 30, 40, 75 pesos. Si nos gastamos 75 pesos, pues con que me salgan, no sé, 5 litros, 6 litros, pues yo creo que ya es ganancia. Así que, pues ahorita regresamos. Y pues ya le puse agua, la verdad es que ya le puse agua, le puse como unos 2 litros más porque pues vean, la cubeta es de 20 litros porque esto está demasiado espeso, pero yo no lo quiero aguado porque yo quiero que sea espeso para trastes, así que como todavía tiene muchos grumos, lo que voy a hacer es que lo voy a moler pacientemente por partes y a ver qué sale. Y bueno, yo ya terminé de moler mi jabón, ya lo terminé envasado. En total me salieron 8 litros y medio. Está súper bien, yo ya no le quise poner más agua. Todavía hubiera aguantado muchísima más agua, miren, está espeso. Yo me imagino que se va a hacer un poquito más espeso, pero yo no quiero sacar 20 litros porque yo quiero que me... que con poquito, aquí vamos a hacer la prueba. Espero que hayas llegado hasta este punto y no te vayas porque yo te voy a decir mi punto de vista o la diferencia que noto entre esta receta y la anterior, que te voy a dejar el video como aquí arribita como video sugerido
Mira, ya se me hicieron bien feas mis uñas, ahorita me las voy a cambiar. Porque pues estamos experimentando. Este es un jabón meramente casero. Yo lo quiero comercializar, pero yo creo que no se puede. Yo creo que para hacer un producto casero que tú hagas, que te ahorres, que no contamines tanto, que ahorres en tu economía, porque creo que es el principal objetivo de hacer este tipo de jabones, está bien. Pero pues sí, o sea, si uno lo quiere vender, pues sí necesitas como que esos agentes activos o esos agentes químicos para que te sepa, ¿no? Sobre todo porque esto regresa a la consistencia, mira, esto regresa a la consistencia, pues no sólida, pero sí, yo creo que es el agente aglutinante que tiene el jabón en pasta. Yo voy a seguir experimentando, mira, ahora sí me funcionó. Y te digo ahora sí porque viste que no le eché mucho, le eché en realidad pues una cantidad igual o un poquitito más que si lo hubiéramos echado a un salvo normal y hace mucha espuma. Por eso elegí en esta ocasión puros productos Roma, porque el Roma hace espuma y aparte no necesitaba yo colorante. Y esto es lo que nosotros buscamos en un jabón para trastes, la espuma. Para la siguiente receta, o no sé cuánto tiempo me dure este jabón, yo espero que un par de meses, lo voy a compartir con mi mamá, lo voy a hacer diferente, yo voy a seguir experimentando, porque te digo, si es un producto viable, si es un producto usable, pero es un producto meramente casero, no es comercial, así que no esperes pues la misma cara bonita o la misma consistencia de un salvo, porque definitivamente no lo es. Este es mi jabón anterior. También sirve, no está tan espeso, esta es la consistencia real, pero yo te voy a ser sincera, le voy a echar aquí. Y si necesitas, ay Dios, es que tengo mucho jabón en la mano. Si necesitas, mira, cae como pum, y eso es lo que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque si no lo revuelves bien, queda en unas partes y te hace muchísima espuma. Pero si te llevas en el jabón, en el zacate te llevas como el pedazo de gel, pues ya le tienes que volver a poner más porque ya lo demás ya no hace espuma. No sé si me estoy explicando. Como que cae el pedazo y sí, o sea, se lo lleva el zacate, se pega en el zacate y siento que también necesitas desperdiciar mucho. En este no pasa eso. Y también, pues yo se los digo porque esto no nos lo dicen en ninguno de estos videos que son muy virales, de que hagas tu propio jabón, hagas tu propio suavitel, hagas tu propio jabón de manos, hagas tu propio... O sea, está muy de moda. No dudo que no sean tecnologías. Todo esto sale en la revista del consumidor desde tiempos inmemoriales. Nadie está descubriendo el hilo negro de nada. Pero pues... pues terminan el video con el producto recién hecho, bien bonito, y nosotros ahí vamos y después decimos no funciona. Así que por eso yo te lo estoy dando o diciendo cómo funciona después. Sí funciona, sí sirve, pero en lo personal siento que necesitas mucha cantidad de esta. Siento que no es necesaria tanta sal, no es necesario tanto vinagre. Y algo que hay que recalcar, que a este yo le puse el jugo de los limones. Y siento que es un ingrediente innecesario. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un ingrediente natural y esto huele mucho a limón, sí, pero ya empieza a oler a limón agrio. Tiene poquito más de un mes, te voy a dejar la fecha exacta del día que lo hice y a mí me salieron creo que como igual como 8 litros, 7 litros. Como lo regaló mi mamá y lo regalé yo, pues a mí no se me va a desperdiciar porque esto es lo único que me queda. Pero si yo hubiera hecho 8 litros o tú haces 8 litros para ti, esto se te va a podrir. Porque esto ya huele a limón agrio. No huele mal todavía, pero es como cuando un limón ya se te empieza a hacer amarilloso, como que ya se te empieza a hacer como pinto, de que ya no sirve. Así que si tú lo haces, no le pongas limón.
Y pues eso tampoco nos lo dicen en las en los videos, ¿verdad? Espero que todo este clip bien, bien largote, pero creí importante decirte. Aquí voy a cortar el vlog. Espero que te haya gustado. Prácticamente es todo lo del jabón y las compritas que hice. Y pues te mando un fuerte beso, un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana con un video, porque es una colaboración. Bye, bye.